Saludos, buena, mi colega barbero, tremendo barber, una vez más aquí en otro podcast desde Corona Barber Shop Plus. Ya me lo aprendí, Domingo, ya. Ya, estoy activo. Ah, señores, el inglés mío no es muy bueno, pero ustedes están causando de que yo no avance en el inglés, porque haciendo el programa en español y buscando información en español, y realmente estamos demasiado ligados con el español. Pero vamos a tratar ahí. Yo por lo menos sé decir buenos días, buena tarde, bajito, corto. ¿Quiere que te corte más? ¿Que quiere un cerquillo? Como dijo Boquepiano una vez, y que yo uso el español la más para pedir, o el español la más sirve para pedir. ¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas de eso? Boquepiano, sí. Pónganse los micrófonos para que se escuche ahí. Parece que no le gustan cantar los micrófonos. Tigres son homofóbicos. Eso es un micrófono, eso no va, se va a convertir en otra cosa. Señores, compartiendo con nuestro colega barbero de aquí, desde Corona Barbershop Plus, tenemos en este podcast un invitado nuevo. Ya tenemos una cara ya que han visto a Sebastián y a Domingo. Y tenemos a Cristian ahora. Cristian, ¿dónde tú eres? Bonao. De Bonao, señores. Dije que hay muchas mujeres para allá, para Bonao, he escuchado yo. Ponte el micrófono paquete, ahí. Paquete mujeres. Ellos hay un sitio, Cristian, allá en Bonao, que se llama, te voy a decir, espérate, como Sol y Mal, Paraíso del Mal, una piscina durísima. Sí, eso es durísimo. ¿Cómo que se llama? Sol y Mal. Sol y Mal, ¿es que se llama? Ah, pues yo me recuerdo. Y mira, yo no he ido. Yo no he ido, pero sé de muchos colegas barberos que se tiran para allá. ¿Tú sabes? Yo tampoco he ido, yo he escuchado también. Se está limpiando el hombre. Se está limpiando. De verdad, ¿y qué tiempo tú tienes ya de la barbería, Cristian? Ah, de barberos tengo como 22 años. 22 años, ok. ¿Y qué tiempo tú tienes que ya de Estados Unidos? 6 años. 6 años, ok. ¿Y qué es lo que más te gusta de la barbería? ¿Qué te apasiona? Me apasiona el dinero, hacer buenos cortes, tener muchos clientes, eso me apasiona. Okay, yeah. Pero tú, ¿por qué te sale ese acento tú con 6 años aquí en el país? Ese acento como americano. No entiendo. ¿Cómo así? Tú te estás saliendo un acento como americano y tú nada más, y tú me dices que tienes 6 años nada más aquí en Estados Unidos. 6 años. ¿Eh? 6 añitos. No. Este es de los dominicanos que llegan y una vez adoptan el idioma. ¿Qué pasa? Te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo siempre estoy ligado con personas que no son dominicanas. Ok. El acento se va cambiando. Ok, ya. Yeah. Mi mujer era peruana. Tú hablas, tú sabes cómo tú hablas, como el cónsul cuando uno va a buscar visa. ¿De verdad? Sí, así mismo. Así mismo. Su visa fue negada. Su visa fue aprobada. ¿Cuántos años usted tiene? Señores, estamos aquí compartiendo con nuestro colega barbero de Corona, Barbershop Plus, con Cristian, con Sebastián y con mi hermano y colega barbero Domingo desde Line of King, desde aquí de Corona Barbershop Plus. Vamos a tocar este tema, un tema que a lo mejor puede ser cortico, pero es un tema que hay que tocarlo. Gracias a Cristian que dio la... Creo que fue Cristian que dio la idea. ¿Quién fue que dio la idea? Domingo. Domingo fue que dio la idea. Domingo está quillado, señores, que dice que aquí en Corona Barbershop Plus los barberos no les gusta barrer. Te metí al medio, Domingo. Te metí al medio. Domingo, ¿cuáles son los que no le gustan barrer aquí? Saben que se pongan los zapatos. A él. Es un tema que verdaderamente creo que hay que tocarlo. Muchas personas lo van a ver sencillo, pero realmente hay que meter mano con la limpieza. ¿Qué tú tienes que decir, Cristian, acerca de esto? Yo te vi barriendo hace unos minutos ahí. ¿Pero qué más barre soy yo la barbería? ¡Ay! 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 ¿Será verdad? No, espérate. Que tú lo digas una cosa, que lo digan ellos. ¿Eso es verdad, Domingo? Últimamente él está barriendo un poco más. Ayuda, por lo pasa el micrófono. Últimamente estaba barriendo un poquito más, pero aquí hay muchas veces que hay que decirle a la gente que barre. ¿Me entiendes? Y no, eso ya como... Eso molesta, tener que cada rato, oye, pásate una barrita. Y no, y siempre se están comparando, de que, oh, pero yo barro más que él, que yo barro más que él. Si usted está libre, hágalo y ya, aquí trabajamos todos, esta es nuestra casa, hay que mantenerla limpia. Así es. ¿Qué tú opinas, Cristian, acerca de eso? Cuéntame.
Claro, lo que pasa es que hay que compartir todo para poder estar bueno, para que todo barran. Sí. ¿Me entiendes? No dije porque aquí está más viejo en la barbería que no, barre porque se está más nuevo, no es eso, el lema no es ese, hay que tenerlo todo limpio, todo. Si barre, si tú ves que se está trabajando, usted barre usted. Así es. No dije esperar, dije que tú termines de trabajar para que estés sentado y tú trabajando y venir a barrer, eso no está bien, ¿tú entiendes? Exactamente, totalmente de acuerdo. Tú hablando lo que es. Es no, hay que ser el flow. Okay. Y tú, Sebastián, ¿qué tú tienes que decirme acerca de eso? No, pues obviamente toca tratar de mantener la barbería lo más limpia posible. Pues yo creo que cada uno, lo primordial es que cada uno cuando termine su corte, si está desocupado, pues barra su puestico, ya que está desocupado. Si está muy lleno, pues hay otro que está desocupado, puede hacer el favor. Exactamente. Pero lo primordial es que cada uno trate de tener limpio su puesto. Así es. Tú sabes que allá en República Dominicana existe algo que le dicen tabú. Le dicen tabú o podría decirse creencia. ¿Tú tienes más o menos la idea, Cristian, de lo que te estoy tratando de decirte? Tabú. Yo he escuchado esa palabra. Tabú es como cuando tú crees en algo que viene como de antaños, que se va pasando de generaciones por generaciones, de que alguien cree en eso. Por ejemplo, hay gente que creen, para decirlo así, de que... de los espejos rotos, de que eso trae mala suerte. ¿Has escuchado eso? Sí. Eso, a eso más o menos yo le llamo tabú. Entonces yo hay un tabú de algunos barberos que lo conozco desde República Dominicana. No sé si ustedes lo han escuchado. Que supuestamente no se puede barrer hasta que no se termine de trabajar. De que porque eso trae mala suerte. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo lo he escuchado también, pero eso es mentira. ¿Verdad que sí? Eso es mentira, y no creo en nada de eso. Nada más que trabajar y barrer y ya, para que tú veas cómo vienen los clientes. Okay. O gane el cliente y verás. ¿Qué te opinas de eso, Domingo? ¿Tú has escuchado eso? No lo he escuchado, pero suena como medio raro. La barbería que mantiene... Suena Aragán. Sí, sí, sí. Excusa de un Aragán. Yo creo que la barbería hay que mantenerla limpia. Que llegue un cliente por la primera vez y vea un piso todo sucio, lleno de pelo, papeles, navaja. Eso es una mala impresión al cliente. ¿Me entiendes? Verdaderamente que sí. Y tú... escuchado. Cuando abrí mi primer barbería, el primer barbero que conseguí me dijo eso, que tocaba mantener los pelos ahí para que atrajera más clientela. ¿Y qué tú le dijiste? No, pues yo siempre he sido de tener todo muy limpio, entonces toca tener limpio todo el tiempo. Hay un sistema entonces también que no podemos obviar, que hay muchos barberos que llegan a la barbería cuando son nuevos y eso es lo que más barren. Cuando son nuevos, eso es lo que más barren, señores. Tú lo ves que llegan barriendo eso, barre el día entero barriendo. Sí. Cuando pasa dos meses, va a bailarle. Se le fue. ¿Tú has visto ese barbero así? Mira, yo creo que Cristian quiere mencionar uno. Sí, Cristian está loco por mencionar. Yo no tengo que decir nada. No digo nada. No, yo no meto a nadie al medio. Ahora, ustedes lo han visto, ese barbero, así, ¿verdad? Claro, y mucho. Mucho. Qué juguero. Hay otro sistema también que no lo podemos obviar. Fíjate esto. Llegó domingo, ¿verdad? A las 8 de la mañana, tempranito. Llegó Cristian a las 9. Llegó Jeff a las 10. Y Tremendo llega tarde, a las 12 del mediodía. De una vez llega Tremendo barriendo. ¿No lo ha visto ese barbero? Que llegan tarde, entonces como para justificar que llegaron tarde, empiezan a barrer, a recoger, a limpiar. Eso es lo que más barren. Ese es el bueno, de que está ayudando. El que está ayudando, se está haciendo bueno. Limpiándose. Dice que llegó tarde, pero llegó tarde. Eso es para tapar la falta de que llegó tarde. Sí, para tapar la falta, eso es mío. Pero independientemente de todo, señores, aparte de que le estamos dando un poquito de humor negro, realmente la intención es que ustedes aprendan en este podcast que debe de aprender a barrer. Tiene que barrer. Hay que, señores, darle su toque a la barbería. Usted terminó de recortar, barra de una vez. No espere. Y otra cosa, que hay barberos también que quieren de que son egoístas, de que dame barre mi lado. Yo he visto eso. Eso sí es feo. Aquí pasó eso varias veces también. Todo eso no puede estar pasando. Pleno 2020, barberos que cobran $200 por un corte. Barbero con 1 millón y 2 millones de seguidores en Instagram.
Y a esta altura de juego, con la evolución que tiene la industria, de que déjame barrer mi lado. No, no, no está para eso. Y no, y aquí, que somos una de las barberías que cobra más en el área. Sí. Hay barberías aquí que están cobrando 18 y 20 dólares. Nosotros cobramos 30. Exacto. ¿Me entiendes? No estamos hablando de 2 pesos, 5 pesos. Estamos hablando de 10 dólares de más. De más. Entonces, aquí hay que ver un flow más, you know, más nítido, con más organizado, más, you know, más. You know, hey, eso no es nada, yo barrer, ¿entiendes? You know? Es el flow, yo creo que es algo que nosotros debemos tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, hay un punto también que lo vamos a tocar. El próximo punto también que hay que tocar de eso, por ejemplo, yo siempre tengo muchos clientes. Jeff tiene, Sebastián siempre tiene muchos clientes. Cristian tiene muchos clientes, pero tú no tienes muchos clientes. Te va a tocar barrer mucho a ti. Así es, porque así que uno crece. Así que uno crece. Sí. Y no, yo comencé barriendo y mapeando la barbería. ¿Entiendes? Okay. Yo le dije al primo mío, oye, déjeme barrer y mapear. Y en return, tú me dejas pelar a los clientecitos míos en la barbería. Eso y así, así yo. No, y se podría decir, vamos a verlo de un punto de vista, como que puede servir de una forma de motivación. Como tú no tienes muchos clientes, te toca barrer mucho, ponte para lo tuyo para que tenga más clientes y barra menos. ¿Verdad que sí? 100%. Bueno, señores, yo creo que verdaderamente es algo que ustedes, colega barbero, deben de tener claro. Hay que siempre mantener la barbería limpia. Usted terminó de recortar. Señores, barra. Es un tema de nunca acabar en la barbería. Y que siempre vamos a ver esos barberos haraganes que no quieren hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que mantener ese tabú de la cabeza. Por ejemplo, en República Dominicana lo escuché, al parecer Sebastián me dijo que en Colombia lo escuchó también, quiere decir que en muchos países pasa lo de ese tabú. Sáquese eso de la cabeza, que eso es mentira. No crea en barbaridad, en disparate, que eso no tiene sentido. Barra su barbería, de que usted terminó, agarra y barra. El pelo en el piso no va a jalar al cliente, lo que va a jalar al cliente es promoción. Dando flyers, dando tarjetas, introduciéndote en todos los sitios que tú vayas. Eso es lo que te va a traer cliente. Verdaderamente, yo creo que sí, ese es el flow. Bueno, yo creo que para terminar este podcast, si algo, alguna cosa que quisieran agregar, Domingo, Cristian, Sebastián. No, estamos bien por ahora. Cristian, ¿quiere decir algo? Él parece que quiere decir algo. Él va a mencionar ahora, Domingo, ¿quién es que no le gusta barrer? Que yo no creo en lo que tú estás diciendo, eso de que dicen Santo Domingo, de que si tú no barres y que no vienen clientes. Eso no cree también. Yo no creo en esa cosa. Usted lo que tiene que trabajar bueno y verá a los clientes de donde usted. Exactamente. Si tú no eres un buen barbero, sabes que no vas a dar cliente. Después de dejar la montón de pelo y no te llega uno. Exacto. Eso es mentira. Y vamos a obviar algo. No podemos obviar algo. Tener claro antes de terminar este podcast que a ninguno nos gusta. A mí no me gusta. ¿A ti te gusta barrer? Domingo. Alguna vez se me gusta, sí. O sea, ¿te gusta que te satisface? Sí, como ver el piso limpio. Bueno, ¿te gusta ver el piso limpio, pero para te barrer no? Yo quiero llegar. No es que me molesta, ¿sabes qué? Que yo creo que yo he puesto mucho trabajo aquí, tengo muchos años aquí, y yo creo que, aunque dijeron que, como mi colega Cristian dijo, que por tiempo no hay que barrer, sí, yo ya puse mi trabajo, ya yo hice mi trabajo, yo barrí cuando tenía que barrer, ahora le toca a otro, ¿entiendes? Entonces, para ganarse ese puesto y decir, coño, este tigre trabajó con nosotros, ¿me entiendes? Y you know, yo creo que tiene que jugar un poquito el tiempo que tiene la barbería, porque si tú llegaste ahora en hace 2 años, yo tengo aquí ya 19 años, coño, ya estamos hablando de 17 años de yo barriendo, claro, o ya poniendo trabajo, cosas que tú no has visto, ¿entiendes? Si tú llegas aquí, como en cualquier sitio, uno se tiene que ganar el puesto. ¿Cómo se gana el puesto? Llegando temprano, barriendo, ayudando cuando se necesita la ayuda, ¿entiendes? Claro. Yo creo que así, cuando puedo estar incorrecto, pero yo creo que las personas... Oye, ¿dónde yo voy? En el caso mío. Yo creo y entiendo que realmente, lo voy a decir, creo que a ninguno, mi opinión personal, creo que a ninguno nos gusta barrer. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que es un tema también. Es otro tema, pero es un tema de nunca acabar en la barbería. ¿A quién le gusta llegar temprano, levantarse temprano? A nadie le gusta. Pero la disciplina, dice un dicho, que la disciplina es hacer algo cuando debes de hacerlo y cuando tú no quieres. Entonces, a ninguno nos gusta barrer, pero hay que hacerlo porque es parte de la disciplina.
Es parte del sistema del trabajo para que la barbería se vea limpia, que usted no se vea que usted es un haragán o un sucio, un asqueroso, y que los clientes quieran venir, que se sientan conformes y digan aquí hay higiene. Cristian, cuéntame. No, yo iba a decir algo. Lo que quise decir ahorita no es que dije porque está a qué más viejo la barbería. No. Es que si yo estoy trabajando, ¿no verdad? Y tengo 5 clientes en línea, que no espere que yo corte los 5 clientes para barrer. Eso no está bien. Por eso es. Yo soy consciente. Si yo no estoy haciendo nada y hay pelo, vamos a barrer. Vamos a barrer. Pero si yo estoy ocupado, ¿cómo yo voy a terminar de un cliente para ponerme a barrer? Mira, voy a dar una idea para los haraganes que no les gustan barrer. Allí en Gufela Barber Show tenemos una escoba que es grandota. Entonces nosotros tenemos el compresor de aire. Entonces lo que todo el mundo hace es que asopla para afuera. Cuando tú vienes con la escoba, nada más tiene que pasar una sola vez, de lo grande que es. O sea, para los barberos que pueden usar ese recurso, sería bueno comprarse una escoba grande. ¿Me entiendes? Que en este caso están con el blower o con la misma escoba normal, le echan todo para acá y vienen con la más con la escoba y se llevan eso. Estamos dando consejos y estamos dando ideas también para los haraganes. Para que no se quejen. Asesorando los vagos. Claro. Ese es el flow. Bueno, señores, yo creo que este podcast es verdaderamente muy, muy controversial, muy chulo, entretenido. Sí, claro. No, y otra cosa también, ahora que él menciona eso, que se le olvida barrer, los celulares. A veces, nosotros somos zombies ahora, no los barberos, no. El ser humano ahora está zombie. Y muchas veces, lo digo hasta por mí mismo, porque yo se lo digo a los colegas barberos, yo no hago este programa de que para que ustedes crean que yo soy un barbero de que de los últimos. Si no, yo comparto lo que yo sé, yo cometo pila de errores. Que todo el mundo. Y que todo el mundo. Entonces, muchas veces uno está recortando. Y fácilmente tú estás pensando de una vez en agarrar el celular y se te olvida la escoba. Sé que pasa mucho ahora mismo en toda la barbería. Que tú terminaste de una vez ahí va para el celular, pero no va, coge la escoba. Exacto. Coge la escoba primero y después tú coges tu celular. Ese es el flow. Bueno, señores, yo creo que hay mucho aprendizaje en este podcast. Gracias a Domingo nuevamente, a Cristian, a Sebastián y aquí su colega barbero, Tremendo Barber, desde Corona Barbershop Plus Queen. Estamos haciendo el programa completo de la semana con nuestros colegas barberos de aquí de Corona Barber Shop Plus desde Queen. Así que ya lo saben, señores, recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden mandarle este video a un colega barbero para que se nutra. Y si ahora hagan mucho más, con mucho más razón, mándele este video, ese es el flow, para que se ponga a barrer. Y si, ¿a quién te lo va a mandar este video de aquí de Corona? Ay, los dueños. Ay, Domingo, que los dueños tienen que barrer. ¿Cómo fue? No, los dueños también. Los dueños. Yo creo que deben de barrer para hacer. Sí, para hacer el ejemplo. Pero de verdad, yo. Sí, yo no barro mucho, pero yo barro si hay que barrer. Sí. Bueno, señora, aquí tenemos una polémica de cuál es que barre y cuál no. Déjenlo ahí en los comentarios, etiquete si usted quiere a los que no barren. Etiqueten los vagos ahí que no les gusten barrer. Así ya lo saben. Su programa, señores, aquí, Tremendo Barber. El más vago se gana una escoba. Ese es el flow.